Este gaditano pululando, ¿eh? ¿Sí, todavía? Yo creo que sí. Ojito, silencio ya, que está el cuarteto en el escenario. ¡Ah! ¿Que la Paqui le ha puesto los cuernos al Johnny? ¡Hombre, jefe! ¿Qué pasa, chavales? Ya sabéis que estamos fata de dinero y necesitamos comprar cosas para el siguiente robo. Así que venga, irse a la calle y robárselo todo al primero que pase. Vale, jefe. ¿Lo has entendido? ¡No! ¡Ah! ¡Oira! Vamos a robarla esa, que tiene pinta de panoli. ¡Vámonos! ¡Tú! ¡O no das el dinero, te rajamos el cuello! ¡Déjame en paz, que no tengo dinero! ¡No te das el dinero! ¡Que dicho que tengo muy poco, que me dejé en paz! ¡Y al ladrón, al ladrón! ¡Ringao! ¡Por 5 euros asqueroso, por poco te matan! ¡Por 5 euros sí! ¡Y los 500 que tengo aquí! ¡Quítaselo! ¡Que no te entiendo! ¡Que no te entiendo, joven! ¡Quítaselo tú mejor! ¿Tú qué tienes? ¿El móvil ahí metido? ¡No! ¡Es el fijo! ¡Mira, jefe! ¡505 euros me ha robado! ¡Del carajo, ¿no? ¡Sí! ¡Del carajo son! ¡Hola! ¿Os acordáis de mí? ¡El chavalito al que habéis robado! ¡Pues ese soy yo! ¿Pero tú quién eres? ¿Y qué haces con esa gorrita? ¡Yo soy el Pompita! ¿Pero tú que eres tonto o lo imitas? ¡No! ¡Tonto no soy! ¡Soy el Pompita! ¿Bueno, qué? ¿Qué viene? ¿Por el dinero? ¿Qué va? ¡Si el dinero me da igual! ¡Si siempre lo pierdo! ¡Yo lo que quiero es ser ladrón! Y roba muchas cosas, mata a la gente, juega a la Play y sobre todo, gana mucho dinerito. Jefe, no vaya a meterte en el grupo, ¿eh? Que a este tío le falta un tornillo. Bueno, pero nos hace falta gente, aunque sea de cebo. ¡Ah! Pues yo para esto valgo, porque mi madre dice que me estoy poniendo como un cebo. ¡Pompita contratado! ¡Toma! ¡Contratado! ¡Hay que pagar algo! ¡Claro, claro! ¡Toma! ¡Y así que no me quieren! Bueno, pues entérate, yo soy el jefe. Este es el Charlie, es el técnico en mi mano derecha. Sabe hacer de todo. Y este es sordo y es de los mejores para robar. No puede ser sordo, porque yo la he escuchado hablar. Porque no pudo pisar, es sordo. Se quedó sordo hace 2 años. ¿Y por qué es sordo? ¡Porque no excusa! ¿Qué pasó? ¿Algo estalló? ¡Qué bajo, eh! ¡En una pelea! ¡Que le metió una patada en los huevos al caracol! Pero vamos, que es sordo, pero te lee los labios. Y también le puedes hablar por señas, que es lo que hace Charlie. ¿Tú sabes hacerlo? ¡No! ¡Pero mi madre dice que me estoy poniendo como un cebo! ¡Jefe! ¡El tío, este tío me está nerviando, eh! ¡Con el día que estoy llevando! ¿Qué te ha pasado? ¿Algo nuevo? ¿Algo nuevo? ¡Que se me ha muerto mi abuelo! ¿Y de qué ha muerto tu abuelo? Oira, ¿tú has visto alguna vez los pintores esos que se cuelgan de la catedral con una nena más, que si se rompen caen al vacío de repente? ¿Y? ¡Pues a mi abuelo le dio un infarto mirando a esa gente! ¡Sandy! Pues yo también estoy preocupado, pero no por lo de tu abuelo. ¿Y a ti qué te pasa? Que esta mañana he ido al médico y me ha dicho que soy estéril. Pero hombre, no te preocupes, si seguro que vas a ser feliz, fijo. Si no es por mí, es por si se lo pego a mi fijo. Ole. Bueno, bueno, vamos al lío. ¿Al lío? Pues vamos a robar en el ayuntamiento, que es donde hay más dinero, de verdad. No, hombre, vamos a un robo original. Mira, tráeme los planos del armario para el robo de hoy. Mira, vamos a robar un todoterreno de lujo, de una persona muy importante, ¿correcto? ¿Cómo vamos a robar un todoterreno?
con todo lo que pesa eso. ¡Carajote! ¿No lo llevamos arrancado con civismo? Si arrancado, pesa lo mismo. ¡Que sí, pinche, que sí! Bueno, bueno, ¿quién se carga guardaespaldas? Que seguro que es como un elefante. ¡Yo! ¡Que sé karate! ¡Quillo! ¡Mueve la mano más despacio, pinche, que no te entiendo! ¡Que no es a ti! ¡Que no es a mí! ¡Pero cuántos sordos hay aquí! ¡Cállate! Él se carga guardaespaldas. Tú abres la puerta con el garabato y para que arranque, le cruzas los cables y le quitas el freno. ¡Ah, como cuando le cruzas los cables es cuando ya pesa menos! ¿Pero tú no te cansas de decir tonterías? Pues claro que me canso, pero me aguanto. Bueno, jefe, ¿ya con el robo, pisa? A las 3 de la mañana, para que el dueño esté durmiendo, que está cuadrado y es así de grande. ¿Coño? ¿Quién es el dueño? ¿Tarzán? No, Rafael Román. ¡Hostia! ¿Pero cómo le vamos a robar a Rafael Román? ¡Si es mi tío! ¡Mira qué desastre! ¡Me cago en todo cagable! ¿Pero qué? ¿Tu tío, tío? ¡Hombre! Yo siempre digo que Rafael Román es mi tío político. ¡Abortamos misión! ¡Bien! Yeah, porque ya podemos abortar sin decírselo a nuestros padres. ¡A UF! ¡Yo me voy a comprar tabaco, eh! ¿Qué dije de comprar tabaco, ese porro? ¡Que te vida! ¡Ajá! ¡Pues si me va a dar, lo compro! ¡Ni tabaco ni nada! Algo tenemos que robar. Pasamos al plan B. ¡Pompita! ¡Tráeme el plan B del armario! ¡Ofu! ¡Eso es muy difícil! ¡Atención! Vamos a robar la caja registradora de un comercio de aquí de Cádiz. El que ustedes queráis. Así que venga, ustedes dos, largaos, haced lo que habéis escuchado. ¡Ven a mis brazos, bestia parda! ¡Oh, jefe! ¡Lo siento! ¡Pero yo no confío en esos dos salados! ¡Ni yo tampoco! ¡Y a ver qué hago mañana sin dinero! ¿Tú qué hiciste allí? ¡Espera! ¡Que lo voy a mirar en mi diario! ¡Oira! ¡Jugué al padre y escuché a Zamora! ¿Y qué vas a hacer mañana? ¡Nada! ¿Nada? ¡Pero tendrá que hacer algo! ¡No! ¡Porque la página está en blanco! Y hablando de diario, el de Cádiz, que tú lo compras, que venía hoy en el diario. ¡Una noticia! ¡Bomba! Se ha descubierto que por lo visto Marisabaj es medio gaditano. ¿Y eso por qué, chalao? Porque de aquí para acá está parado. ¡En un pedazo de comercio! ¡No me digas! ¡Qué bien! ¡Corre! ¡Trae el botín! ¿Pero qué hace, carajote? ¡El botín! ¡Lo que habéis cogido! ¡Pero es que esto es lo que hemos cogido! ¿Pero qué comercio habéis robado? ¡Que en vez de dinero trae botas! ¡En los 20 duros de aquí atrás! ¡No! ¡Es Maripaz! Bueno, ¿y dónde está el Pompita? Ah, pues no sé. Venía atrasado. ¿Pero qué hace, tontolada? ¡Jefe! ¡Que lo he secuestrado! ¡Para que no nos denunciara! ¡Que nos ha visto la cara! ¡Mira, Charlie! ¡Yo he robado tu tenis! ¿Pero para qué coge eso? Mira, yo he cogido esto, que son más bonitos, mejores, y tienen cámara de aire recubierta. Sí, pero estos estaban en oferta. ¿Y yo? ¿Pero tú qué eres? ¿Tonto o qué? No, lo que me pasa es que tengo un toque al lado. Por cierto, voy a ver de quién es. ¡Ahí va! ¡Si es mi madre! ¡Estará preocupada! ¿Preocupada? ¡Con todo lo grande que eres! Ya, pero como hace 2 años estuve en la cárcel, se creerá que me va a pasar algo. ¡Vocaliza mejor, picha, que no te entiendo! ¡Que he estado en la cárcel! ¿Embarcarse?
¡En la cárcel! ¿En la cárcel? ¿Y por qué fuiste a la cárcel? ¡Porque me llevó la policía! ¿Pero qué hiciste? ¿Y con ello? ¡Si no podía hacer otra cosa! ¿Que por qué te cogió la policía? ¡Porque corrían más que yo! ¡Es que eres para matarte! ¿Que cuál fue la razón por la que te detuvieron? Por no obedecer la orden de un policía. ¿Dos años por no obedecer una orden? ¡Ojo, qué justicia! ¡Es que es denigrante! No, emigrante no era policía. Era de Cádiz, de la calle Ancha. ¿Pero en qué no le hiciste caso a ese policía para terminar la cárcel? Nada, me dijo. ¡Tranquilízate! ¡No me dispares! Compita, yo no sé si vas a poder seguir con nosotros. ¿Que me vaya a matar? ¡No! ¡Te vamos allá! ¡Ah, de menos! ¡De aquí! ¡No, por favor, jefe! ¡Que yo los quiero mucho! ¿Qué? Bueno, venga. ¡Cantemos los cumplés! Bueno, palmas para este cuarteto, jovencito, los chorizos colgados. Se estrenaron el año pasado sobre las tablas del Gran Teatro Falla y la autoría de la letra y de la música corre a cargo de Higinio Maestu Herrera. Esperemos que el chico que está dentro de salga pronto del armario, porque si no va a sufrir un colapso de aquí a poco. Lo que tienen que sufrir, ¿eh? Algunos... Ya te digo. Es un atrezzo viviente. Pues tiene mérito, ¿eh? Llevarse toda la agrupación, toda la actuación. Espero que le hayan hecho boquetito como las cajas cuando uno mete un pollito, chica. Para que respire, porque si no... Vamos por los cuplés, ¿no? ¡Yo! Michael Jackson falleció, qué desgracia para el mundo. Lo encontraron en su casa, tumbado moribundo. No sabían de qué murió, cuando lo analizaron. Podría ser un suicidio o quizás lo hayan matado. Podrían ser muchas pastillas, se pensó en un principio. Pero después se encontró morfina en su domicilio. Y al final se resolvió, la cosa estaba clara. Murió de un susto porque tenía la cara blanca. Se buscó el motivo del susto y lo tuvo que pasar muy chungo. Su corazón se quedó perplejo. Al bajar la basura se encontró a las niñas Zapatero. Los chorizos nos hartamos de pensar y después aprobamos un plan. 3 días para preparar y al final nada de trincar. Yo quiero ser un político. Para robar sin hacer nada. ¿Está claro que este país? No. Está claro que este país no va a superar esta crisis, porque cada vez la cosa se pone más difícil. Un banco fuimos a robar y estaban tan tiesos. Por pena abrimos una cuenta y metimos nuestro dinero. Nosotros nuestros ingresos guardamos bajo una losa. Y con esto de la crisis, con el rodapié nos sobra. España está ruina, comentan por los pueblos. A Jula que la cae encima a Zapatero. No se salvan la ciudad de rica. En Madrid no tienen ni papipa. Sevilla ya no tiene dinero y eres los vecinos, dicen que están con el agua al cuello. Los chorizos los hartamos de pensar y después aprobamos un plan. 3 días para preparar y al final nada de trinca. Yo quiero ser un político para robar sin hacer nada.
tanda de cumple de este cuarteto que ha sacado a relucir pues el fallecimiento, por ejemplo, de Michael Jackson, con final para las niñas de Zapatero, que se han convertido en protagonistas involuntarias de esto del carnaval. Porque bueno, la gente está animadita, de todas maneras. Tiene mucho que ver también la próxima actuación, porque ya nos viene el plato fuerte, también plato fuerte de esta noche, ¿no? Que es el Chevy. Es que es una de las actuaciones denominadas estufa, en el sentido de que va está qué calentito ya. Eso, de, ¿sí? Agrupación estufa, no lo he escuchado yo nunca. Es un viaje de barato. Bueno, venga, pero aligérate que tenemos que entrenar. Ya verás que no roban. ¡Pompita, que has cogido! ¡Unos condones! ¿Para ti, para tu novia, no, guarro? No, unos condones para mis zapatos. Pompita, cállate. Este popurrí lo vamos a usar de entrenamiento para estar capacitado para los próximos roles. Primero, la parte teórica, fundamental. Tenéis que saber algo de matemáticas. ¿Para qué se coña esto, jefe? ¿Para qué? Para poder calcular el ángulo, para saltar el láser, para saber usar los aparatos de espionaje, para saber a qué hora tenéis que llegar si hemos quedado a las 2 de la tarde. Así que venga, por orden, me vais diciendo el significado de estos términos matemáticos. Pompita, tú primero. Una mediana. Una que no es alta ni enana. Un prisma. Mis prismas, las de Mediznas. Ángulo suplementario. Eso es lo que viene con el diario. Acotada. Así siempre está mi hermana, acotada. Segmento. Con eso se hace la mezcla, con arena y cemento. Baricentro. Un bar del centro. Coordenada. Coordenada está la ropa en el Zara. No como en el Bresca, que está toda tirada. Enrique del Cádiz. Adición. ¿A la coca o al alcohol? Pero es que no tenéis ni idea de matemática. Es que si me rijo por esto, robo yo solo. Hombre, jefe, yo sé un poco. Tú precisamente, cenutrio. A ver, 3x3. Junio. Venga ya. Con usted no se puede hacer nada. Anda, vamos a descansar. Charlie, arregla la puerta del armario, que me he fijado que se está tambaleando. ¿Y por qué yo? ¿Que yo? ¡Siempre yo! ¡Jefe! ¿Tiene Coca-Cola? ¡No! ¡Jefe! ¿Tiene Coca-Cola? ¡Que no! ¡Jefe! ¿Tiene Coca-Cola? ¡Que no! Y como me lo diga otra vez, te mira con un martillo en la cabeza. Además, ¿no es hora de Coca-Cola? Vamos a tomarnos un cafelito. Venga, llégate por el Carrefour Express. Y como es Express, aliérate. Vale, como una bala. ¡Hombre Javier, qué de tiempo! ¡Uy! ¡Qué de regalo te has quedado tú, ¿no? Y además, tú antes eras más morenito. Pero bueno, por lo menos crecí un poquito. Anda, que bien, y ya no eres calvo. Hay que ver lo que has cambiado. Que yo no me llamo Javier, hombre. Pero también te has cambiado de nombre. ¡Mira, jefe! La Teo ha intentado ligar con el Tom Cruise. ¿Qué dice? ¿Qué le han dicho en la tele? No. ¿En la radio? No. ¿En el diario? ¡Que no! Entonces te lo estás inventando, imbécil. Que no, ¿eh? Que la ha visto en su 20. Mira, mira. El Tom, la Teo le ha dejado un comentario. ¿Y qué pone? Tom, si te gustan las rubitas, yo soy la Cameron Díaz de la tacita. ¡Ole, ole! ¡Ya está aquí la leche! ¿Cómo es, jefe, la leche? ¡Tú sí que eres la leche! ¡Pero si está medio vacía! ¡Claro! La abrí en el Carrefour y se ha ido derramando por el camino. ¿Pero para qué la has abierto allí? Porque ponía ¡abrir aquí! ¿Otro puntillazo? ¿Tú tienes un martillo?
martillo? ¡Que va, no tengo martillo! ¡Utilizo otra cosa! ¡Que no tiene martillo! ¡Tiene Coca-Cola! Popita, tú y yo vamos a tener problemas. ¡Puedes estar seguro! ¿De matemáticas? ¡Tres por tres, Junio! ¡Esto es inaguantable! ¡Toda mañana perdida! ¡No hemos podido robar nada! ¡No me he podido tomar ni un triste café! ¿Qué más me puede pasar? ¡Jefe! ¡Ya está listo el armario! ¡Hombre! ¡Algo bueno! ¡Voy a echarle un vistazo! ¡Por la avenida! ¡Este que está salado! ¡Pompita! ¡Yo! ¿Qué hacías tú por la avenida en pelota y con una bufanda puesta? ¡Hombre! ¡Iba a la tienda oficial del Cádiz Club de Fútbol! ¿Pero por qué llevabas esa vestimenta? ¡Porque en pelota y bufanda había oferta! Momento de escucha. Poros en la libertad, más cerca que nadie desde los hombros de algún familiar. Momentos de gallinero, el falla que... ...para el colegio y te he robado tantas coplas en boca de una guitarra y tres amigos. Y te he robado tantas coplas en cinta que tengo hasta un museillo. Y es por eso, derrotista, que yo también soy carnaval. Y ese derecho a mí nadie me lo puede robar.